fuerte. Si lo hubieran hecho a lo largo, hubiese tenido beneficio. Yeah.
posición, chaval, tío. Dime cuál era tu código. ¿Todos son? Bueno, ese es el... Todos son los que tienen. Vale, vale. Venga, vamos a acabar. ¿Dónde están estos? Estoy contando. Mira, ponle un punto, ponle un punto. Si hemos ganado, si nos sobran puntos. Venga, vamos, rápido. ¿Tenías que mirar punto? Voy a una vajilla. A ver la puntuación, ¿cómo va? Bueno, aquí tenemos los diplomas. Ah, los diplomas. Del Super Seu. Venga, vamos. Vale. Venga, rápido. Los equipos han hecho 0 puntos. Pero hay un equipo ganador. ¡Cajones! Vale. El equipo ganador es el equipo de la pica. Se me queda chico. Un equipo con más buena puntería. El equipo con más puntería fue el de corazones. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Saluda, saluda! ¡Vamos! Es muy importante tener deportividad. El equipo más deportivo fue el de Diamante. ¡Tongo! ¡Ahí, ahí! El equipo más luchador, el de Trébole. Un segundo, en relación con el póster, solamente deciros que está bastante bien, aunque podríais haber explicado algunas cosas de cómo había hecho algunos movimientos, porque no está tan bien explicado pues, como ha salido aquí, ¿no? Y en general el juego está bien, pero ¿qué cosas cambiaría? Que los desplazamientos fuesen a lo largo, en vez de a lo ancho, a lo largo, ¿vale? No, Fátima. Por el tema del tiempo. Ya, que corran más, que pero corran si más. Motores, el campo interno da tiempo. Había algunas zonas de parón, que paraba ahí, y yo creo que daba tiempo a que lo hiciesen largo, ¿vale? Hay que hacer dos también, costaba más la subida, pero sí. ¿Vale? Venga, pues ya está. Hasta luego.